tal? ¿Cómo están? Un gusto, mis queridas diosas. Ya saben ustedes que tenemos en este horario siempre una cita de amigas, tiempo de paralizar toda la actividad lateral, la familia, sí, discúlpenme, pero un ratito que le den su tiempo al esposo, al trabajo, a esa ansiedad con la que vivimos ahora. Antes de empezar el programa pensábamos, oye, qué felices que eran nuestras abuelas, ¿no? Una tranquilidad, ahora nosotras el tiempo nos pisa, no nos alcanza esto y el otro. Bueno, hemos decidido liberarnos. No sé quién nos ha complicado así la vida, pero bueno, ahí estamos. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias como siempre por la sintonía. Hoy día vamos a hablar de un tema que a todas nos da en el ojo, decía mi papá. Te han dado en el ojo, decía. Sí, nos da a todas en el ojo, porque todas tenemos temas no resueltos. Hoy vamos a hablar del poder del perdón. Y para ello doy la más cordial bienvenida, como siempre, a mis diosas queridas. Voy a arrancar con Marinés, que ha sido la que me ha pedido esta segunda parte de un programa fantástico que hemos tenido exclusivamente con ella, y nadie mejor que ella hoy para hablar del perdón. Bienvenida, Marinés. Muchísimas gracias, Verónica. Como siempre, feliz de compartir contigo todas estas situaciones, emociones que vivimos y que a veces la gente que está allí en sus casas no imagina que podemos estar pasando o que hemos pasado. Y entonces, sí, efectivamente, yo le he pedido a Verónica que hablemos de esta segunda parte, porque una primera parte por ahí es esta catarsis, este poder decir muchas cosas una y otra vez. Pero otra tiene que ver ya con un acto muy fuerte que tenemos que hacer todas las personas que hemos vivido alguna situación, cualquiera sea, de abuso, de agresión, de violencia. Y es un acto que se llama perdón. Y creo que va a tener mucho que ver con cada una de nosotros. Hoy día vamos a hablar de ello y seguro que va a ser impactante. Doy la más cordial bienvenida a nuestra asambleísta Fernanda San Martín. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Fernandita. Gracias a ti, Verónica. Bueno, un gusto estar con todas ustedes, Susana, Marinés. Realmente este es mi refugio. Como tú decías, el poner unos segundos al lado a todo lo demás y poder darnos ese tiempo de hablar de cosas que son importantísimas, que a veces no se las habla, que no se las aborda, pero que son fundamentales para el bienestar del ser humano como persona, como tal. Y creo que lo primero que uno tiene que cambiar para que cambie un país es cambiar uno mismo, ¿no? Qué lindo. Y creo que esa es una oportunidad inmensa de hablar de estos temas como el perdón, que creo que, como bien decía Marinés, es una cosa tan importante. El dejar de vivir con rencores. Uy. Qué feo, qué daño que hace el rencor a la vida de uno mismo. Ahora lo vamos a hablar porque definitivamente, como dicen, es un veneno que se lo toma uno solito. Es una cosa horrible. Pero a ver, vamos a hablar de ello porque sabemos que todas tenemos ahí un perdón no resuelto, no logrado y una lucha interna. El momento en que Marinés me dijo, este tema lo podríamos abordar, yo inmediatamente pensé en ti, porque dije, ella ideal, porque nos da una palabra, un evangelio, muy lindo desde una visión y una perspectiva diferente, no de ese fanatismo que hay, ni de esa ceguera, sino muy humano, y por eso pensé en ti. Bienvenida, Susana del Carpio, la señora de los perritos. Muchísimas gracias, gracias por permitirme participar con mujeres de la talla de la Marinés, de poder compartir con Fernanda, de poder hablar con la gente que nos ve a través de la televisión, porque mucha gente te ve. ¡Ay, qué bien! Mucha gente. La he visto en la televisión. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde? La Vero Palenque. ¡Ay, qué bien! Y es lindo. Llegas a muchas mujeres. Y muchas mujeres necesitan encontrarse en los errores y en los aciertos de otras. Esta mañana yo, mientras preparaba el material, mientras preparaba el tema, veía muchas tendencias, ¿no? Tanto espirituales como filosóficas, para poder hablar del perdón. Encontré maravillosas técnicas, pero también encontré palabras increíbles, ¿no? Palabras que nosotros las tenemos en nuestro vocabulario, sin darnos cuenta las repetimos. Por ejemplo, eso es imperdonable. ¿Habrá algo imperdonable en la vida? Para comenzar, ¿quiénes somos para perdonar? Pero bueno, ya, ahí está. Hay que dividir, dice, el perdón en dos partes, en la persona y en el hecho. El hecho se puede resolver hasta en la justicia, pero el tema de la persona que nos ha producido ese dolor ya viene casado con nuestras emociones. Y ahí es donde tenemos nosotras que trabajar. Marinés, tengo que partir por ti porque planteaste el tema, viene como segunda parte del programa de sobreviviente al abuso. Y
La pregunta del millón, ¿lograste perdonar? Sí, he logrado perdonar e incluso he logrado agradecer. Okay. A veces cuando nosotros pensamos en el perdón, de inmediato unimos este término con la iglesia. Y qué bueno que la gente tenga iglesias donde se congregue, pero creo que no es un hecho, no es un acto absolutamente de las iglesias. Yo he logrado entender el perdón como este dejar ir. Mira, yo entendía el perdón como esta superioridad, sin pensarlo así, ¿no? De decir, te perdono, ok, te perdono, me has hecho daño y yo te perdono. Pero en mi vida yo he entendido que ese no era el perdón, porque tú no puedes estar en esta posición superior y aferrarte de este dolor de esta persona para seguir viviendo. Entonces, cuando comprendí que el perdón es te perdono, te dejo ir, ahí mi vida se ha abierto increíblemente. Porque cada vez que he dicho a alguien te perdono, ya sea porque me ha pellizcado, ya sea porque me ha robado, por lo que sea, ¿no? Cada vez que he dicho a alguien te perdono, he entendido lo siguiente, Vero, y a veces a mis pacientes yo les explico así. Cuando nosotros sentimos atracción por alguien, en especial en pareja, estamos así, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Y ponemos esta energía, ¿sí? Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, decimos, quiero estar con más esta serio. Persona, no quiero que te vayas, dormí conmigo, no te... y estamos así. ¿Vas a viajar? No, etcétera. ¡Ay, qué bonito! Cuando nosotros amamos, estamos así. Ya. Estoy contigo, te acompaño, vas a ir, bueno, ya, pero estamos así. Okay. ¿Y el cuando nosotros odiamos, estamos así? Total. No te voy a dar el gusto, ¿por qué te voy a perdonar? No te... Entonces estamos más aferradas que por el amor, sí. por el odio. Sí. Entonces el acto de perdón no es para el otro, Vero, es para nosotros. O sea, preguntarnos, ¿por qué yo me aferro a este dolor? ¿Por qué sigo succionando de este dolor cual si fuera vampiro? Yo no soy vampiro. Entonces, te perdono, te dejo ir. Hazte cargo de tus acciones. Yo te agradezco por lo que me has enseñado. Ahí es donde quiero llevar. Me encanta porque esta mañana también dentro de lo que iba reflexionando, veía algunas tendencias budistas, ¿no? Los budistas son gente muy, muy compasiva, si podemos utilizar ese término. Y los budistas repetían que, por ejemplo, los tibetanos que han tenido que salir de su país viven exiliados y están ahora siendo víctimas de los chinos porque han tomado el lugar, han quemado sus templos, han destruido. Ellos a los chinos les agradecen porque para ellos los chinos son sus maestros de la paciencia. Imagínate esa persona que te ha herido, te ha lastimado o que ha herido a un ser querido, es un maestro para ti. Verlo desde esa posición nomás ya me parece algo fantástico. ¿Hay algo que no has perdonado todavía, Fernandita? Yo creo que he entendido el perdón en dos dimensiones. A ver. En la dimensión que uno siempre le entiende hacia afuera, hacia el otro, ya. Pero lo que decía Marinés, que creo que es importantísimo, es hacia adentro. A veces uno no necesita pedirle perdón a la persona para perdonarla. Claro. Y creo que esa interiorización del entender que uno no puede aferrarse, como dice Marinés, a ese dolor, que no puede aferrarse a una situación en específico y que tiene que aprender de eso y dejar ir, hace mucho bien. Y hace mucho bien porque, no porque uno sea de esos grandes magnánimos que vamos a ser una y somos una maravilla, no, porque te ayuda a crecer como persona. Y por supuesto es difícil perdonar, es muy difícil perdonar, y a veces yo creo que es más difícil perdonarse a uno mismo que a los demás. Y ese tipo de perdón es el más difícil. Yo generalmente, yo soy muy estricta conmigo. A mí me cuesta perdonarme a mí las cosas que hago o que dejo de hacer. O que me he equivocado, todos nos equivocamos en algún momento. Y creo que en este último tiempo que he estado viviendo cosas personales muy fuertes, familiares muy fuertes con mi mamá, he podido entender que la vida es tan corta, que los momentos son tan únicos y especiales, que si uno no deja
si uno no vive a plenitud y por ende no perdona y no deja ir, que esa es una también de las máximas del budismo, el dejar ir, el desapegarse de las cosas, el desapegarse de lo bueno y de lo malo. De las personas inclusive, ¿no? También. Yo creo que es una parte fundamental para poder ir desarrollándote como ser humano, ir encontrando ese equilibrio y esa tranquilidad, esa paz interior, que no es para que el otro, no es una cosa, una cuestión social, no debe ser una cuestión social el perdón, tiene que ser interior. Lo divertido de todo esto es que muchas veces el ser humano está aferrado a su perdón, como dice María Inés, así, ¿no? Con tu odio o con tu rencor o con lo que quieras llamar, y la otra persona ni se ha enterado, ni se acuerda de ti, ¿no? Y tú sigues, ay, es que este me ha, no sé, me ha puesto los cuernos o lo que sea, y el otro ya ni se, ¿qué apellida va? No, y ni siquiera se acuerda de ti. O sea, es interesante, pero realmente el perdón es un asunto nuestro, íntimo, personal. No es un asunto con el otro sujeto, es un asunto que hay que resolver con nosotros mismos y nuestras emociones. Así es. ¿Qué dices? Ya te voy. Bueno, con sí, con mi Biblia. Bueno, los que seguimos a Dios, muchos dicen, hay una frase que dice, que te perdone Dios, dice, porque yo no. Ay, sí, la canción, sí, es la que canción. Te perdone Dios, porque yo y no. Y como decía Marinés, nosotros lo vemos como que solo Dios puede perdonar. Decimos, ¿quién soy yo para perdonar? Que te perdone Dios. Es una frase muy común. Pero seguro. Pero en la Biblia, en Efesios 4:32, dice, que es Nuevo Testamento, antes sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces dice que nosotros seamos misericordiosos, pero es tan difícil el perdón. Hay una canción que yo la veía a Marinés con las manos así, que dice, ódiame por piedad y yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el odio hiere menos que el olvido, dice. ¡Opa! ¿No? Entonces, pero es tan difícil perdonar, realmente es tan difícil. Yo creo que durante mi vida tuve tantos problemas con mi abuela que nunca la perdoné. Y el día que ella murió, yo tengo la sensación de que vino a despedirse de mí. Yo estaba trabajando en mi computadora, no sabía nada de su muerte porque rompí lazos hace mucho tiempo con ella. Y un perro absolutamente nuevo de mi casa se paró y no dejó de ladrar, pero su ladrido era de terror absoluto, era de este terror cuando vos empiezas a ladrar y es como si estuvieras viendo la peor cosa del mundo, porque mi abuela era una persona sumamente cruel con los animales, que me asusté, tomé el perro y salí del escritorio donde estaba trabajando. Y en la noche me llama mi hermana y me dice, te cuento que la abuela ha muerto. Y cuando le pregunté la hora, coincidía con el momento en que el perro había ladrado. Y dije, Miechi, se vino a despedir de mí, me hizo la vida cuadros, me destruyó la infancia y vino a decirme chao. Y creo que ahí empecé a tratar de entenderla, a tratar de entender por qué había vivido con un monstruo de esa categoría, por qué alguien había sido capaz de torturarme de esa manera. Y empecé a ver esas historias de criminales, cuando tú te das cuenta que el criminal es solo el resultado de lo que pasó en su casa, ¿no ven? De la familia que lo crió mal, de esa persona que no fue abrazada, que fue torturada, que fue lastimada, que fue vendida, qué sé yo. Entonces creo que el perdón también lleva conocimiento, el tratar de entender al otro, al que te ha lastimado, al tratar de decir, tuvo motivo para lastimarme. Porque muchas personas se culpan a sí mismos. Niños que son abusados dicen, ¿por qué? ¿Qué hice yo para que me pasara esto? Y es una parte muy difícil, el perdonarse a sí mismo, Vero. El decir, no he tenido la culpa. Yo he sido una víctima, yo no he tenido la culpa. Tuvieron culpa los otros, los que criaron al monstruo. Y bueno, finalmente, dejar ir. Creo que es una de las cosas más difíciles que hay, querida Vero. Qué fuerte lo que nos dice mi querida Susi. Pero lo que me estás diciendo es la clave, yo creo, que de toda la conversación que vamos a tener de aquí en adelante. Porque, repito, esta tendencia, esta filosofía, no es una religión, la vamos a tomar como una filosofía, el budismo, que dice que son tus maestros. Son tus maestros. Y me parece fantástica la forma en la que tú divides esto. Por un lado, ¿qué motivos tuvo para herirme? O herir a otra persona, o herir. Y el otro, que todavía es más importante, ¿qué hizo eso en mí? Y yo te veo ahora, y la veo a la
a la Marinés y sus verdugos han sido sus maestros. Gracias a eso, tú eres la señora de los perritos. Sí, así es. Mira qué feo, ¿no? Suena de repente, pero es lo correcto. Gracias a la tortura y la crueldad de tu abuela, tú eres el ícono boliviano de defensa de los animales. Esta señora ha sido tu maestra. Sí, definitivamente. Y lo mismo, gracias a, qué feo suena, al abuso que se ha vivido, tú eres ahora un ícono boliviano en relación a temas de sexualidad. Sí. Entonces digo yo, esta gente, que además ha debido alimentar un karma, dicen, ¿no?, un karma horrible, ha venido, a pesar de todo, a hacernos un favor y ser maestros y ser, sí, catedráticos en nuestras vidas. A palo materias tenemos en la vida. También yo odiaba neurología, ¿no? Mi catedrático era insoportable. Entonces, lo mismo creo que es ahora, eso también. Yo tengo una, ustedes saben, el país entero sabe, yo tengo un asunto ahí que no lo puedo resolver, pero también me pongo a pensar, ¿qué he aprendido de eso? ¿Quién he logrado hacer después de eso? ¿Qué desafíos he tenido en mi vida y he llegado hasta donde he podido llegar? Tal vez precisamente en función a eso. Entonces creo que ahí está, ¿no, Marinés? Sí, yo quisiera compartir brevemente dos situaciones en mi vida. Una la he compartido con mis estudiantes de la maestría y en la Católica. Estábamos hablando en una clase de sexualidad y sentí en varios de ellos que cuando hablaban de abuso, estaban contando lo suyo sin contarlo. Proyectándose. Y cuando lo has visto, cuando lo has vivido, tú lo sientes, sabes, por mucho que no te lo digan, sabes. Pero ya va a ser la vida la que te enseñe a decir, tiene que tener su tiempo. No puedes decirle, ¿sabes qué? Tú has vivido un abuso, dime. No, cada quien tiene su tiempo. Entonces compartía con los estudiantes y les contaba, ¿no?, que yo había vivido dos abusos bien fuertes en mi vida, pero que en este momento realmente yo no recordaba ni sé quiénes eran esas personas, y no importa. Pero que cuando yo había protestado, yo he dicho, Dios, ¿por qué me has hecho esto a mí?, como decía Susana, no podía salir de ese callejón. Pero cuando dije, ¿para qué has hecho esto conmigo? Eso. Ahí he entendido mucho en mi vida. Y les decía a mis estudiantes, miren, si yo no hubiera vivido un abuso, probablemente nunca hubiera estudiado psicología. Probablemente nunca hubiera tratado de entender lo que me ha pasado. Segundo, si yo no hubiera vivido un abuso, probablemente nunca hubiera trabajado en temas de sexualidad. Tratando de resolver por ahí mi historia, comencé a meterme a este mundo. Si eso no hubiera pasado, no hubiera abierto Sinergia y no estaría brindando terapia a tantas personas. Claro, y si eso no hubiera pasado, no hubiera abierto Comunidad Sexual. Comunidad Sexual es un espacio en el que yo digo, todos somos seres sexuados, la sexualidad es maravillosa y tenemos que aprender a vivirla, no podemos odiarla. O sea, has utilizado positivamente eso, sí. Igual que Susana, igual que creo que todos, cuando nos damos cuenta de lo que sucede con el perdón. Sí. Y ahí agradecí, y agradecí públicamente, como tú has dicho, ¿no?, a esas personas. No les agradezco por la violencia, sino les agradezco por lo que les ha tocado hacer en mi vida para que yo desarrolle esta misión. Creo que ahí está, la palabra clave es, en vez de por qué me ha pasado, por qué justo a mí, por qué se ha muerto mi papá, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué? ¿Qué te parece? A veces, cuando las escucho, estamos hablando de experiencias en primera persona, ¿no? Pero a veces cuando el perdón tienes que darlo a terceros por una situación de un familiar, por ejemplo, les voy a contar por qué digo eso, creo que es más complicado aún. A ver. Yo creo que el dolor que emerge de la falta de perdón y ese rencor que uno tiene, lo que hace primero es enfermar a uno mismo. No, seguro. Y es, yo creo que la mayor parte de las enfermedades que existen son psicosomáticas. Influye mucho la calidad de vida que uno tiene espiritual, que se refleja en la física. Y les cuento que, por eso decía que yo con mi mamá estoy viviendo aquí un periodo de mi vida fuerte, porque mi mamá ahorita está con cáncer. Ay.
ha salido una cirugía, muy bien, y además tiene una voluntad de hierro que es el pilar realmente. Y yo decía, ¿por qué, no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Mi mamá ha tenido unos episodios en su vida muy fuertes, que yo no los he vivido, pero creo que de tanto escucharlos uno parece que los asimila, ¿no? Mi mamá tenía dos hermanos que estudiaban en el Brasil en el momento de la dictadura. Y los dos los han metido presos cuando estaban en la universidad, porque ese día hicieron una redada y los torturaron. Oh, por Dios. Entonces, uno de ellos era hemofílico, tenía una pierna amputada y aún así lo torturaron. Y claro, tú dices, ¿cómo superas una cosa que no te la han hecho a ti, pero que la han hecho a la persona que más quieres? Por ahí voy yo también, ¿eh? Y yo veo cómo mi mamá le ha costado, realmente le ha costado mucho. Yo veo cómo ha evolucionado en todo este tiempo, de por fin ir dejando y soltando y perdonando de alguna manera todo lo que le han hecho a sus hermanos. Porque a raíz de eso, uno de mis tíos se suicidó. Ay, por Dios. Y yo no los he conocido, pero yo lo siento como si fuera mío. Porque tú ves a tu madre. ¿Cómo ha sufrido tu madre? ¿Cómo ha sufrido a mi abuela? A todos, ¿no? Pero y ver cómo haces para perdonar en tercera persona. Qué complicado es entender, porque cuando a veces te lo hacen a ti, es más fácil, ¿no? Cuando yo no tengo hijos todavía, pero me dicen, uy, cuando eres madre, le hacen algo a tu hijo, es como si lo hicieran contigo. Conmigo, con mi mamá, es lo mismo, ¿no? Entonces, me lo han hecho a mi madre y es como si me lo hubieran hecho a mí, y eso cuesta. Pero ahora tiene sentido todo, ¿no? Siempre, los psicólogos siempre le sacamos el sentido. Ahora entiendo por qué eres política y por qué estás en un espacio de democracia como es una asamblea, porque el dolor que ha sufrido tu familia no ha sido por qué, sino para qué, para ser una Fernanda política, para ser una Fernanda asambleísta, para ser una Fernanda cultora, trabajar por la democracia. Es que definitivamente son nuestros maestros. Pero me toca hacer una pausa, voy a volver contigo a la vuelta y déjenme por favor unos minutitos reflexionar sobre esto. Ay, mis invitadas todas tomando agüita, ¿no? Porque claro, aquí la Verónica les amarga la vida, pero solamente busco que usted se identifique con una de nosotras, porque tal vez los casos que ve aquí son algunos que usted también ha vivido, y si podemos llegar a un corazón, y el programa habría tenido sentido. Espérenme unos minutos, ya volvemos.